Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, ñan de Puitimó, ñan de Ayuda y Mía, llevamos a Saña de Peipó, ñan de Yara, ñan de Yajamá, ñan de Puitú, un vela ñan de Ñicote, ñan de Guataján, peñe, rupi, ñan de Recobe. Hoy, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Saúl respondió: ¿Cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará. Pero el Señor replicó: Llevarás contigo una ternera y dirás: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados. ¿Vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y así continúa esta historia. Después sabemos, queridos amigos, lleva a Samuel, lleva a un ajé a la casa de Jesé, le invita y le dice, ¿verdad? Verupa y temo a esa peiteta ya, velandera, espera, porque ñan de char este día o me enseñan de al nuevo tendostá. Pero ñemoita es en al frente de su pueblo. Peja, os escaba después entre todos tus hijos. Pero es interesante porque dice que Samuel después le ve al más alto ahí, ¿verdad? Entonces él dice: Ese debe ser el rey porque es el más esbelto, el más lindo, el que se presenta también. Y Andy ya le dice: No, no, no. Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón de los hombres. Y así entonces continúa esta historia y hoy encontramos como al final le llama a un pastorcito, el último, que incluso ni su papá le tenía en cuenta. ¿Me entendió? O vea que dice: Si yo que fuera, va y se va peñan de yara, ñan de noy. Va y se va peñan de yara, ñan de moí, ñan de michina, moye peñan de moico, apeas y ñan de bueno. Quiero que verdaderamente este niño, quiero que este joven se ponga al frente, pero no por lo externo, sino que sobre todo por su interior. Queridos amigos, pidamos eso para nuestra vida, pidamos eso para nuestra nación. Que hagamos el bien y que procuremos el bien de nuestra nación, no por las cosas externas, sino que por los valores y los principios que transmitimos para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.